Escucha, Alejandro, me gustaría oír tus explicaciones sobre este gran cuadro del Bosco. Pues serán limitadas, porque es un cuadro que tiene mucho misterio, ¿no? Que hay muchas cosas que no sabemos, pero es un cuadro muy popular en el Prado. Estamos en la sala del museo, una de las que más se visitan, quizá con las de las Meninas, ¿no? Y lo que tenemos es un cuadro de un pintor muy famoso, pero de que no sabemos demasiado. Se muere en 1516, un pintor de un pequeño pueblo en Holanda, pero un pintor de mucho éxito, que pinta para la élite en Bruselas sobre todo, pintor de aristocracia, de príncipes, con lo cual un pintor ortodoxo en cierto modo, aunque pinte imágenes extrañas, un pintor de gente muy de élite y muy que representan una cultura muy ortodoxa en la sociedad en ese momento. No sabemos cuándo se pinta este cuadro y lo que vemos también es un tanto extraño. Vemos un gran tríptico, pero no es un cuadro para una iglesia, que es para donde se pintan los formatos de tríptico, ¿no? Es un cuadro que sabemos que está en el Palacio del Príncipe de Orange, de los Nassau en Bruselas, por lo tanto colección particular. Aún así, lo que tenemos que pensar es que el Bosco lo que está haciendo es utilizar el formato del tríptico como se usaba en los contextos religiosos. La imagen del cuadro cerrada lo que nos enseña es una imagen de Dios Padre, una figura pequeñita con un libro, la Biblia seguramente, en una esquina, en una escena oscura, él situado fuera del mundo, fuera de la esfera terrestre, mirando hacia una gran esfera transparente, cristalina aparentemente, en la que hay un disco plano, una especie de esfera plana, que en el centro tiene tierra y que está rodeada por agua. Lo que representa esa imagen es el tercer día de la creación, según se narra en el libro del Génesis, en el que Dios Padre crea el principio del mundo, crea la tierra sin sus habitantes, y en el que aún no hay luz del sol, aún no hay color, por ejemplo. Es una escena grisácea, monocroma, ¿no? Unas pequeñas frases en la parte superior del cuadro habla de la creación del mundo, que vienen no del Antiguo Testamento, sino de los Salmos del rey David. Y empezamos a ver incongruencias o rarezas típicas del Bosco, que insisto que es un pintor difícil de explicar, ¿no? Y también es muy interesante que no, por incomprensible, deja de ser fascinante, quizá lo contrario incluso, ¿no? Cuando abrimos el tríptico vemos tres escenas que lo lógico es leerlas pues en paso 1, paso 2, paso 3, una estructura narrativa de izquierda a derecha, es lo tradicional. En el lado izquierdo vemos el paraíso terrenal con la creación de Adán y Eva, la creación de los hombres. Curioso que, por ejemplo, los pies de Adán están entrecruzados, lo cual en la historia del arte sería una manera de hacernos pensar en algo que aún no ha ocurrido, que está más allá de la escena, en este caso quizá la crucifixión de Cristo, que redimió a la humanidad del pecado original que representa Adán. Pues el pintor empieza un poco a hacer lo que hacen los pintores, que es a plantar semillas para que nosotros pensemos en ellas, ¿no? Un mundo ideal, extraño, típico bosquiano, con formaciones geométricas muy raras, que vienen sobre todo de dos sitios, pensamos, que es el mundo de los sueños y parábolas también, parábolas bíblicas, pero también refranes de tradición popular, ¿no? En la escena central vemos lo que sucede con ese mundo creado, paraíso terrenal, libre de pecado, y es un mundo en el que lo que sucede es que aquellos que han sido creados, los seres humanos, pues pecan. Y pecan fundamentalmente, en este caso, para el Bosco, en este cuadro, de una manera, que es a través de la lujuria, el deseo y el deseo sexual. Una escena confusa, es difícil saber dónde mirar, no hay jerarquía, como suele haber en la pintura del Renacimiento. El Bosco no parece un contemporáneo de Leonardo, de Rafael, pero lo es, ¿no? Y en esta época sería más típico encontrar un cuadro en el que nos fuese muy obvio a dónde dirigir la mirada. Para el Bosco no lo es. Pero si nos fijamos, en el centro hay una piscina, una especie de fuente con agua, en la que solo hay mujeres. Y muchas de esas mujeres, la mayoría son mujeres rubias, de cabello largo, que lo que son es un tipo que se refiere al tipo antiguo de la Venus, que nace del mar, que aparece en mucha pintura europea, de la misma forma que aparece en este cuadro y que representa el deseo sexual, diosa de la belleza, del amor y del deseo también. Esas jóvenes mujeres que se inspiran en Venus y que por lo tanto representan lo mismo que Venus, están rodeadas únicamente por hombres jóvenes, no mujeres. Y esos hombres jóvenes, como si esto fuese una especie de discoteca en la que en la pista están las mujeres y los hombres alrededor, van montados todos sobre animales, lo cual tradicionalmente entendemos que es una referencia al hecho de que su vida la gobiernan las pasiones, no la razón, ¿no? Y el resto de la escena central está llena de muchísimos detalles muy difíciles de interpretar. Mucha alusión al equilibrio. Hay muchas figuras en la parte superior izquierda, por ejemplo, que parecen trapecistas de un circo. Razas diferentes. Hay un par de personajes, como una mujer aquí en la parte inferior derecha,
que tiene el cuerpo lleno de pelo, cosa que no tienen los demás, desde el cuello para abajo y desde los talones para arriba. Hay algunas personas que nos miran, muchas de ellas comen frutos. Existe en la Biblia una lectura de una secuencia siguiente a la creación del paraíso, que es la que a la creación del hombre, de Adán y Eva, perdón, que es una secuencia según la cual se puede uno imaginar el mundo si no hubiese existido el pecado original, y que hay un paraíso perdido que es en el que hubiese acabado la vida de no pecar a Adán y Eva, ¿no? Y hay algunos escritores que piensan que lo que hace el Bosco es imaginar ese paraíso perdido, ese mundo que nunca llegó a ser. De ser eso así, ya no tiene sentido la lectura de un primer paso, un segundo paso y un tercer paso concatenados de esa manera. Pero bueno, el Bosco es un artista muy libre, como lo son los artistas a menudo, y puede haber hecho eso, ¿no? Al final, la fascinación del cuadro tiene que ver con la capacidad del artista para hacernos sentir empatía hacia cosas que en última instancia se nos escapan, ¿no? Y es un caso paradójico de un artista muy conocido, de mucho éxito en vida y ahora también, que nos cuenta algo que no entendemos del todo, ¿no? Bueno, yo te diré, Alejandro, que cada vez que vengo al Museo del Prado veo este cuadro. Este cuadro me enloquece y además, viéndolo y oyendo tus explicaciones, haré también una interpretación libre, dado que hay interpretaciones contradictorias, yo introduciré una interpretación diferente. Yo creo que este cuadro puede ser una de las mejores metáforas de diferentes fases de la evolución del universo hasta nuestros días, y también la mejor metáfora de lo que significa la teoría de la evolución de Darwin. Mira, el universo, según los físicos, según la teoría física, nació hace 14.000 millones de años. Y lo curioso del caso es que el universo se originó de la nada. Es decir, que antes de la aparición del universo no había espacio que medir ni tiempo que contar, no había nada. Pero aún más curioso, Alejandro, es que nació con energía cero. El universo no necesitó de energía, según los físicos. Sí, muy difícil de entender para los que no lo somos, ¿no? Pero no necesitó energía para salir. Y eso es porque en el universo tenemos energías positivas, que son, por ejemplo, nosotros tenemos masa, tenemos energías positivas, y también existen energías, llamemos negativas, bueno, porque son de atracción. Si existe una atracción mutua entre dos objetos, se dice que la energía de atracción es negativa. Y la suma de esas dos energías da E igual a cero, energía igual a cero. Claro, ya te puedes imaginar que cuando apareció la teoría del Big Bang en los años 70, el revuelo que se armó no solamente en la comunidad científica, sino también en el seno de la sociedad. Porque claro, estábamos acostumbrados a la creación del universo. Y ahora de repente aparece una teoría de la cual hasta ahora solamente hay ciertas evidencias indirectas experimentales que dice que el origen fue un Big Bang, fue una auténtica explosión que no necesitó de energía para aparecer. Los creyentes cogieron literalmente lo que decía la Biblia. Dijeron, bueno, aunque no hacía falta energía, sí que fue necesario la palabra, hágase esto. Y por tanto, no hubo contradicción entre la creación del universo vista por unos y por otros. Pero claro, el problema es que no sabemos, si no hay nada, no sabemos la pregunta que nos tenemos que hacer para una vez que no había nada. Porque claro, el concepto de la nada es dificilísimo de explicar. Porque claro, ahora decimos, no tengo una persona pobre, dice, no tengo prácticamente nada, pero tiene un cuerpo, tiene una ropa, está en una casa, está en un albergue, ese albergue pertenece a un país, a un continente, a la Tierra, al sistema solar, a la Vía Láctea, etc. Es decir, que lo que no había antes del origen del universo, yo creo que no lo podemos saber por métodos científicos. Una cosa que me has comentado antes también, que me ha llamado la atención, me dijiste que viendo este cuadro se te viene a la mente inmediatamente la idea de la expedición de Darwin y el momento concreto en el que se le ocurre su teoría, ¿no? Sí. Que te parece un cuadro, en cierto modo, realista, desde ese punto de vista, ¿no? Permíteme que comience con el Big Bang y luego me pase a la teoría de la evolución. Imagínate que apagásemos las luces de esta sala. Imagínate. Y nos queremos representar el origen y la explosión del universo hasta nuestros días, esos 14.500 millones de años, los queremos representar en una hora, en una película o una intervención, en un diálogo entre tú y yo durante una hora. ¿Qué pasaría? Que durante la primera media hora la sala estaría completamente apagada. No pasaría nada. No pasaría nada.
Para nosotros no pasaría nada. Al cabo de media hora se encendería una luz y veríamos las tapas del tríptico cerrado, el tríptico cerrado, y veríamos el universo con la Tierra. Pero sería que habrían pasado ya, estaríamos a 4.500 millones de años. Imagínate. Y luego ese proceso de abrir las tapas del tríptico hasta de llegar a tú y a mí sentados en esta sala serían 4.000 millones de años. Y en esos 4.000 millones de años ocurrió todo esto. Y en concreto, esto, esta evolución, esta idea del Bosco, de que todo podía tener una evolución, viene desde el origen de la vida, que apareció hace miles de millones de años, y sobre todo desde hace 2 millones de años, que es cuando apareció el hombre humano. O sea que imagínate que ese tiempo, como en ese tiempo, nos ha costado abrir el cuadro del Bosco, ¿no? Pero lo bueno del caso es que en este cuadro no está representada ninguna de las obras de la mente humana. Aquí no hay teatro, aquí no hay filosofía, aquí no hay ciencia. ¿Y eso por qué? Porque en esa hora de duración de abrir el tríptico no seríamos capaces de ver la obra de la civilización humana. Por poco tiempo que ocupa al final. Porque claro, ocurre en esa hora el hombre, con su gran explosión cultural y científica, aparece en la última escena del cuadro, en la última escena de la película, que duraría una milésima, menos de una milésima de segundo, y el tiempo de resolución de nuestros ojos es menor que esa milésima de segundo. O sea que yo miraría de esta sala, menos mal que tú me la has explicado, miraría después de ver el Bosco sin saber que existe la filosofía, sin saber que existe la ciencia y sin saber, por ejemplo, que existe el derecho.